Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de tejido. Yo soy Hilda Rosa y en esta ocasión vamos a tejer una manta para bebé. Para eso he comprado estos dos hilos o madejas de hilos que son Dalia, es hilaza de algodón, es de Omega y el gancho que nos sugiere es un ganchillo número 4. Como es una manta para bebé, yo quiero que quede un poquito sueltecita, así que utilizaremos un ganchillo número 3. Vamos a utilizar dos madejas, va a ser muy fácil de tejer, una aguja para esconder hebras, la tijera, la voy a tejer en hilo de algodón porque nosotros estamos en un lugar muy cálido, así que como da mucho calor, las mantitas o colchitas o sabanitas que se usan la mayor parte del año deben ser frescas. Si ustedes quieren hacer una mantita abrigadora, entonces van a cambiar este material por acrílico o estambre o lana, como gusten. Bien, cada madeja de algodón trae, vamos a ver cuántos gramos, 100 gramos. Y viene matizada en esta forma. En este caso, este hilo se llama Dalia y es tutti frutti el color. Iniciaremos nuestra manta tejiendo en esta forma. Haremos primero un nudo de inicio o nudo corredizo y 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Las vamos a unir en la primera cadena con un punto deslizado. Subimos ahora con 2 cadenas y dentro de este aro vamos a tejer 3 puntos altos en esta forma. Aquí tenemos 1 y aparte las cadenas, 2 3 y con las cadenas ya tenemos 4. Ahora vamos a tejer 2 cadenas de separación y nuevamente tejemos 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. 2 cadenas de separación y nuevamente 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. 2 cadenas de separación y nuevamente 4 puntos altos. Uno, dos, tres y 4. Tejemos 2 cadenas y vamos a unir esta primer vuelta aquí en nuestra segunda cadena con un punto deslizado. Y así nos queda nuestro primer cuadrado. La siguiente vuelta la tejeremos en esta forma. Subiremos con 2 cadenas, vamos a girar para tejer ahora por el lado revés de nuestra primera vuelta y dentro de este espacio tejeremos 3 puntos altos. Esta vez van incluidas en los 3 nuestras cadenas de inicio, así que tenemos 1, 2 y 3. Tejemos 2 cadenas y en ese mismo espacio nuevamente tejeremos 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Haremos una cadena de separación y en el siguiente espacio, mira, aquí lo tenemos, tejemos 3 puntos altos, 1, 2 y 3. 2 cadenas de separación y nuevamente en ese mismo espacio
tres puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadena de separación y repetimos lo mismo que hicimos aquí en cada una de estas esquinas hasta poder cerrar nuestra vuelta. Mira, tejemos nuestra cadena de separación y en nuestra segunda cadena de nuestras cadenas de inicio cerramos nuestra vuelta con punto deslizado. Esta forma vamos a repetirla ahora, pero tejiendo aquí en este espacio de una cadena tres puntos altos. Vamos a iniciar así, subimos con dos cadenas nuevamente, volvemos a girar para tejer ahora por el revés y dentro de este espacio, incluyendo nuestras cadenas, tejeremos un total de tres puntos altos. Así que ahí lo tenemos ya. Volvemos nuevamente a tejer en la esquina. Mira, vamos detectando la esquina, cómo va creciendo nuestro cuadro. Y tejemos tres puntos altos, dos cadenas de separación y tres puntos altos. En esta forma. Así es como vamos a ir tejiendo durante toda nuestra manta hasta alcanzar el tamaño deseado. Esta manta va a salir cuadrada. Mira, ya que llegamos aquí, hacemos una cadena de separación y en este espacio tejemos tres puntos altos. Entonces, la secuencia de nuestro tejido es que sobre una cadena de separación tejemos tres puntos altos y sobre dos cadenas de separación tejemos tres puntos altos, dos cadenas, tres puntos altos, porque esas son las esquinas. Y mira qué bonito va cambiando el tono del hilo, como es matizado, va dándole color a nuestro tejido, a nuestra manta. Mira, esta es la forma en la que vamos a tejer hasta alcanzar la medida deseada, que sería la medida de una manta. Regularmente es de 70 por 70, 90 por 90, 1 metro por 1 metro, en el caso de ser cuadradas. Incluso hasta 1.20 por 1.20 es la medida en mantas para bebés. Mira, así es como vamos avanzando. Así que como puedes ver, no es difícil. Y si eres principiante, puedes empezar a tejer mantas de bebé con esta puntada y con esta secuencia. Ahorita te muestro cómo queda finalmente este cuadradito. Mira, una cadena de separación y llegamos hasta nuestro inicio. Ahí en nuestra segunda cadena vamos a unir con un punto deslizado. Y mira qué bonito queda nuestro cuadrado. Este va a ir creciendo, siguiendo esa misma secuencia. Y cada vuelta nosotros giraremos para que así nuestra manta tenga la misma vista por los dos lados y no tenga solo un revés y un derecho, sino que quede bien a la vista de ambos lados. Mira, vamos a ver lo que hemos avanzado en el tejido. Ya después de unos minutos tejiendo, esto es lo que llevo avanzado. Y vamos a medir este cuadrado, cuánto lleva. Tiene 30 centímetros aproximadamente, es de 30 por 30. Entonces seguiremos tejiendo en la misma forma hasta alcanzar la medida deseada. Para continuar tejiendo en la siguiente, debemos girar para que tenga esta forma. Mira, aquí hay vueltas de derecho y de revés, y aquí también. Así que de cualquier lado que uses tu manta, no tendrá problemas con una vista de derecho o una vista de revés.
Una vez que giramos para continuar tejiendo, la secuencia sería: subimos aquí con dos cadenas y tejemos dos puntos altos, una cadena de separación, tres puntos altos, cadena de separación, tres puntos altos, y esa es la secuencia hasta llegar a la esquina, cadena de separación, y dentro en esta esquina tejeríamos tres puntos altos, dos cadenas, tres puntos altos, y continuamos con la secuencia anterior, una cadena de separación, tres puntos altos, cadena de separación, hasta llegar a la otra esquina, que nuevamente repetimos, tres puntos altos, dos cadenas, tres puntos altos. Así en cada una de las esquinas, y así irá creciendo nuestra manta. Mira qué bonita está. Aquí no he terminado una madeja y ya llevo una manta de 30x30, que podría muy bien ser una mantita de apego. Mira qué linda está. Si este video te está gustando, déjamelo ahí en los comentarios. Continuemos tejiendo. Mira, así es como vamos con nuestro tejido. Tenía yo dos madejas de este tono matizado que se llama Tutti Frutti. Se me terminó y fui nuevamente a la tienda a comprar. Y ya no encontré el mismo matizado. Así que compré un tono liso, que es este. No recuerdo el nombre, pero si te interesa saberlo, ahí me lo dejas en comentarios y ya luego yo les voy poniendo el nombre del color. Recuerden que es hilo Dalia. Entonces vemos cómo fuimos avanzando, haciéndose más grande y más grande nuestra manta. Aquí está el centrito y de aquí fue creciendo. Y mira qué bonito. En la tienda me mostraban tanto este color como el tono naranja. A mí me gustó más terminarla con este color. Si a ti te gustó más el tono naranja o te hubiera gustado con algún otro tono, también te invito a dejarlo ahí en comentarios. Entonces, toda la manta fue creciendo así. En total, tres madejas. Mira, esto es lo que me queda del hilo. Así que vamos a concluir la manta hasta donde el hilo rinda, obviamente cerrando vuelta, terminando la vuelta, hasta donde el hilo rinda, pero ya con medio punto. ¿Por qué con medio punto? Porque la manta no se va a deformar si tejemos medio punto. Es como una forma de asegurarnos que no se estire más de lo que se deba estirar al usar esta puntada, que es la puntada granny. Entonces, subimos con una cadena, y en ese primer punto tejeremos un medio punto. Y en el siguiente, otro medio punto. Y así nos vamos a ir tejiendo hasta terminar toda la vuelta. Si nos rinde para otra vuelta más, bueno, tejemos otra vuelta más. Mira, aquí en el espacio tejeremos también un medio punto. Y así nos vamos hasta terminar toda la vuelta. Ya hice una vuelta completa de medio punto y me doy cuenta que mi hilo no me va a alcanzar para otra vuelta. Así que lo que voy a hacer es continuar con punto deslizado sobre el medio punto de la vuelta que acabo de hacer. El punto deslizado se hace así. En el punto que sigue en donde estoy, meto mi ganchillo, tomo hebra, la paso a través de ese punto y también de la cadeneta que tengo. Nuevamente, meto mi ganchillo en el siguiente, jalo hebra y la paso a través de la cadeneta que tengo. Y así me voy a dar toda la vuelta en el tejido con punto deslizado y esto hará que mi tejido quede firme en esa orilla y que con el paso del tiempo no se vaya estirando tanto la manta. Mira, además es un punto muy bonito que le da firmeza a la orilla de nuestro tejido. Vamos a continuar así hasta terminar toda la vuelta. Finalmente ha quedado terminada la manta. Mira qué bonita está. Al final del video te voy a poner una toma panorámica de toda la manta extendida. Su medida final es de 80 por 80 centímetros. Es una manta cuadrada. Y ya oculté las hebras, me acabé la totalidad del hilo, fueron, recuerda, tres madejas
de hilo de algodón de omega, se llama Dalia, y cada madeja trae 100 gramos, es un hilo delgado. Fueron tres, dos de este color, Tutti Frutti, que es un matizado, y este otro color. Bueno, entonces mira, te muestro. Así es que ha quedado muy bonita. Mira el acabado en las esquinas, ha quedado muy bien. Toda la orilla es punto deslizado y entonces esta manta está lista para ser entregada. Mira qué linda ha quedado. Espero que este video te haya gustado. No olvides suscribirte, activar las notificaciones, dejar tu comentario. Si tienes alguna duda, te mando un gran saludo desde Tabasco, México, y recuerda, sigue tejiendo.